Bueno, el cambio es geográfico, porque vaya, no tenemos diversión, no tenemos libertad para circulación. Bueno, segundo, de que el transporte afecta a toda la gente pobre, porque la gente que tiene vehículos, pues no les tiene problema para salir, pero nosotros los pobres sí los pues. Nosotros pagamos 25 pesos ya para venir a comprar aquí. De ahí nomás, de igual. La mayoría de personas que no vienen a trabajar o no vienen a vender porque viven lejos. Entonces el transporte afecta muchísimo. Usted sabe que pagar taxi ahorita le sale más caro y no se gana. Y en otras partes porque tienen niños chiquitos y hay que andarlos cargando, entonces no los pueden traer a exponerse. Ahí nos las ingeniamos, digo, para venirnos para acá. A veces esos vecinos que tienen carritos nos dan ray o caminamos, tenemos que caminar. ¿Desde dónde caminan para venir acá cuando están caminando? Yo vengo de aquí del lado de la carretera Los Planes. ¿Desde Los Planes se viene Ya, caminando? pues del kilómetro 5 de Los Planes me vengo caminando, solo que madrugo, tengo que venirme a las 4 de la mañana. Que protejan a la gente y que mantengan su distanciamiento, y que urge el sistema de transporte, urge habilitarlo, porque la gente no puede venir por eso, en vehículo le sale demasiado caro. Que la ropa pues se ha dejado de vender, pues la gente ahorita, por lo que está viviendo, pues la gente ahorita lo que quiere es cuidar su salud. Entonces nosotros decidimos cambiar la venta para sobrevivir también acá en el mercado. Como pueden ver, tenemos mascarillas, alcohol gel, tenemos mascarillas para niños, para adultos, ahí pueden ver ustedes, pues, para todo tipo de personas, ¿va? ¿Y cómo le va en la venta? Pues está calmado, está bien calmado, pero gracias a Dios ahí va saliendo, que sea un poquito de cada cosa vendemos, pues, porque no se está vendiendo el montón, ¿va?